Hello. Tomamos asiento, por favor, vamos a comenzar. El último día de actividades del LAC IGF 12. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Comenzamos hoy con la sesión Enfoque Cooperativo para afrontar retos de seguridad en Internet. Vamos a invitar a pasar a los moderadores de esta actividad. En primera instancia, a Ernesto Majó de LACNIC. Lo vamos a recibir con este aplauso. Vamos a invitar también a Ernesto Bojorques de LACTLD, moderador general. Bienvenidos. Gracias. Ernesto tiene la palabra. Eres Ernesto también, pero es otro Ernesto. Bueno, yo simplemente voy a hacer una pequeña, muy breve introducción conceptual sobre el abordaje de los temas de seguridad y también de estabilidad y resiliencia de la red. En realidad es un poco más amplio que el concepto únicamente de seguridad. Eso es importante tener el... ¿Puedo usar este micrófono? Sí, me libero de una mano y puedo moverlas, que me gusta mucho mover las manos. Entonces, como les decía, la idea es hacer una muy breve introducción sobre los conceptos de seguridad, estabilidad y resiliencia. Y aquí en esta gráfica esto pasa muy rápido. Se suponía que... Ahí está. Bueno, eso muestra un poco las tres dimensiones que nosotros entendemos que tiene esta problemática y cómo deben ser consideradas. El aspecto tecnológico, donde hay una cantidad de actores que deben trabajar. El aspecto de infraestructura, donde fundamentalmente los operadores de redes y otros actores trabajan y enfrentan problemáticas que tienen que ver con la seguridad. La seguridad de las personas, la seguridad de la red, la seguridad de los servicios, y también con la estabilidad y el funcionamiento y la resiliencia de la red. Y también en la dimensión humana. Ya me quedé sin aire, gracias a que estamos en la altura. Así que voy a respirar un poquito más. La dimensión humana, que es un factor absolutamente imprescindible en la consideración de todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad, la estabilidad y la resiliencia de la red. La educación, la capacitación, el entrenamiento, es un área en la cual hay que darle prioridad y atención. Y bueno, rodeando todo eso, lo que tiene que ver, esto es mágico, es la colaboración como aspecto central para poder atender y poder resolver los desafíos que se plantean en este campo. Si esto pasa, ahí está. Bueno, bien. Pasó una sola slide, que era lo que quería. Esta gráfica, esta infografía que ha desarrollado Internet Society hace ya varios años, me resulta muy útil. A pesar de que no se ven las palabras, seguramente ustedes no estén viendo los detalles de cada uno de los elementos que están en la gráfica. Lo que me resulta relevante es para mostrar la complejidad y la enorme cantidad de actores que están involucrados en los procesos. Hay aspectos que tienen que ver con la capacitación, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las redes, los operadores, bueno, los registros regionales o los operadores de nombre de dominio, también los gobiernos, la sociedad civil. Cada cual tiene una responsabilidad, un ámbito de acción, donde puede influir, donde puede afectar, donde puede ayudar a desarrollar un ecosistema de Internet seguro, que es el aspecto que en este caso nos interesa resaltar. Bueno, para ir cerrando, me quedo sin aire. Está tremendo esto. Y bueno, a ver si pasa. Bien, está, listo, ya está. Fundamentalmente, el concepto que quería transmitir con estas muy, muy breves introducciones es de la complejidad que esto tiene, de la necesaria interrelación de los actores, de lo limitado de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en este trabajo, o sea, cada uno de los actores que tenemos alguna responsabilidad
Tenemos un alcance acotado, tenemos capacidad de influir sobre una pequeña proporción de la problemática, y en definitiva esto responde también a la naturaleza de Internet, una iniciativa, un proyecto, un conjunto de tecnologías cooperativas, colaborativas, donde ese concepto de colaboración es central y que es el que debemos preservar a la hora de atender los desafíos que se presentan en los diversos campos que vamos a ver, seguramente en los paneles se identifiquen, en los grupos de trabajo se identifiquen diferentes problemáticas según el sector del cual se esté trabajando, pero que tengamos claro que en definitiva para poder resolver en conjunto esas dificultades, tenemos que trabajar en forma mancomunada, ¿no? Considerar, obviamente, la participación de los actores que tienen que ver en cada tema y fundamentalmente tratar de atender el eslabón más débil, el agujero del balde de más abajo, para ir subiendo en el nivel del avance de la seguridad para un Internet más seguro, estable y resiliente. Ese es todo lo que tenía para ofrecerles. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ernesto. Gracias, Tocayo. Gracias. Voy a hacer un esfuerzo especial por hablar lento, para que mis compañeros traductores puedan hacer mejor su trabajo, pero además para poder respirar un poco mejor. Buenos días a todos. Antes de iniciar me quiero presentar. Soy Ernesto Bojórquez, soy parte del Comité Directivo de NIC México, es la organización que administra los dominios de Internet que terminan en .mx, y soy también parte del Consejo de LACTLD, es la Asociación de Administradores de Nombres de Dominio Territoriales de América Latina y del Caribe. Quiero darle las gracias al ACNIC y al Comité de Programa del IGF y a toda la comunidad del IGF, de la IGF, por esta oportunidad de estar aquí hoy. Me ha gustado mucho el poder participar y poder convivir con todos ustedes y de alguna forma poder poner un granito de arena para construir un mejor Internet para nuestra región. Bueno, yo les voy a comentar un poco cómo vamos a desarrollar esta sesión. Primero, nos vamos a agrupar todos los que estamos en la sala por cada uno de nuestros sectores. Vamos a tomar 4 espacios en la sala y mis compañeros moderadores los van de alguna forma a guiar. Yo voy a hacer un par de preguntas y vamos a tener 30 minutos para discutir la respuesta en cada uno de los grupos a estas preguntas. Al terminar, regresaremos a nuestros lugares y el moderador, cada uno de los moderadores, tendrá oportunidad de tomar el micrófono y en total tendrán 20 minutos para exponer los resultados del trabajo grupal. Al terminar, realizaré una siguiente pregunta y tendremos 25 minutos toda la sala para, con micrófono abierto, poder participar y realizar nuestras aportaciones, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a pedir ahorita que se agrupen. Vamos a empezar del lado izquierdo, vamos a colocar a la comunidad técnica y Sebastián Belagamba nos va a apoyar moderando. Si quieren, en esta parte de su lado derecho, más cercano al centro, estará el sector privado y Andrés Sastre me ayudará para la moderación. Ahora hacia su lado izquierdo, del centro hacia la izquierda, vamos a tener a la sociedad civil y nos va a ayudar Julián Casas Buenas. Por favor, mis compañeros moderadores, si pueden pasar acá arriba para que nos compartan el resultado, por favor. Thank you.
Bueno, Ale, si nos acompañas. Ah, perfecto. Bien, bueno. Entonces. Bueno, entonces vamos a prestar un micrófono. ¿Sí? Bueno, si les parece bien, vamos a empezar en el mismo orden que nos habíamos acomodado. Empezamos, por favor, con la comunidad técnica. Sebastián, si nos apoyas. Bueno, muchas gracias. No fue fácil el ejercicio porque en realidad se nos pidió identificar tres temas y identificamos mucho más que eso. Y después nos llevamos un buen tiempo de consolidar entre los diferentes temas. Pero los tres temas que identificamos son integridad de la info, de la información en tanto DNS y enrutamiento, digamos, en tanto los paquetes. En realidad había dos grandes temas que consolidamos ahí, que son vulnerabilidad del DNS y enrutamiento, y problemas de seguridad a nivel de enrutamiento del BGP. Hay muchas actividades que se están haciendo en esto, no puedo obviamente describir cada una, pero les voy a dejar los títulos y después pueden googlearlos si quieren, algunos van a salir. RPKI, Manners, DNSSEC, la creación de Network Operator Groups, también de que nos organicemos entre nosotros como grupos de operadores de red, los CERTs, que son aquellos que hacen respuesta a incidentes informáticos, DMARC, DAR, peering, como esfuerzo colaborativo también entre operadores. El segundo gran tema tiene que ver con nuevas vulnerabilidades que se van descubriendo y la dinámica que tiene esto, además, que en general las vulnerabilidades van más rápido que lo que uno puede llevarlas adelante, cubrirlas, ¿no? Y esto incluye varios temas que estábamos ahí discutiendo, como por ejemplo el despliegue de Internet de las cosas, la nube, los proveedores en la nube, trazabilidad de IPv4, consolidación en diferentes capas de Internet. Algunas actividades que definimos acá fueron, por ejemplo, la nube colaborativa de NICAST, que tienen los STLDs, también los CSIRTs, los grupos de respuesta de incidentes, los NOCs, de vuelta, los grupos de operadores de red como ámbito donde se pueden colaborar y obtener buenas prácticas, la Online Trust Alliance de la Internet Society que tenemos adelante, y los grupos de mejores prácticas del IGF, por ejemplo, que son espacios colaborativos que tienden a solucionar estos problemas. El tercer gran tema tiene que ver con la mala regulación y el impacto del potencial de mala regulación cuando se regula y tiene impacto en el funcionamiento de la red. O sea, no en contra de la regulación en sí misma, sino que regulación que implica este impacto en el funcionamiento de la red, que tiene que ver con temas de consolidación de vuelta, temas de, por ejemplo, encriptación, que se está discutiendo mucho ahora. Y por una cuestión de tiempo y ya de falta de oxígeno, lo único que llegamos es a que necesitamos crear capacidades entre nosotros, trabajar en la creación de capacidades para esto entre todos los actores. Obviamente, digamos, todo el panel tiene que ver con cómo colaborativamente atendemos estos temas, con lo cual las creaciones de capacidades en este caso precisamente tienen que ver con este esquema de colaboración. Así que con eso, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el sector privado. Aquí, Andrés, por favor. Yo hablo desde aquí. Bueno, la verdad es que también hemos identificado algún reto más que los tres que nos han pedido, pero los hemos tratado de agrupar en tres puntos, ¿no? En cuanto a los retos, el primero que hemos identificado es la falla en los mecanismos de diálogo público-privado, por la falta de entendimiento en las voluntades de uno y otro, que esto se deriva muchas veces en falta de armonización normativa, ¿no? El segundo de los retos que hemos identificado son muchas veces las altas exigencias en materia de seguridad por parte del Estado, que tiene que ver con el almacenamiento de datos, los altos costos que se deriva esto para las empresas, a veces el problema derivado en la privacidad de los usuarios y también que puede tener derivados en la falta de la capacidad de innovación de las empresas, ¿no? Y el tercer reto que hemos identificado es la pérdida de confianza por la falta de navegación segura,
que puede afectar a las transacciones en la red, al ralentizamiento del avance del comercio electrónico, el mal uso de los productos de las plataformas por parte de determinados usuarios que pueden tener como consecuencia la falta de confianza, la navegación segura, sobre todo de los menores de edad, y luego también la falta de confianza en la disponibilidad de muchos de los productos en la red, ¿no? Como soluciones o como acercamiento de soluciones. En el amplio sentido de la palabra, que determine la elaboración de estándares técnicos que basados en la transparencia, los derechos humanos y la certificación, ¿no? Y en cuanto a la pérdida de confianza, creemos que es fundamental, desde luego, al igual que la educación digital, ¿no? Desde la primera infancia, saber cómo comportarse en red, cómo generar confianza y saber navegar con total seguridad, ¿no? Y también, desde luego, también por parte de las empresas, dar las herramientas para una navegación segura. Muchas gracias, Andrés. Bueno, continuamos. Un aplauso, por favor. Aquí ya viene Julián para apoyarnos con las conclusiones de la sociedad civil. Gracias. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen. El grupo principalmente trabajó en los retos y también en las soluciones. Hablamos mucho sobre apropiación digital y educación en temas de seguridad digital como algo muy relevante y también de protección de datos. Hay un gran desconocimiento de la sociedad en general en estos temas de seguridad que se deben abordar. Y grupo la importancia desde que la educación en primaria, es decir, de la primera infancia, como han identificado también otros grupos, es muy relevante, invitando a la escuela a participar de estos procesos, porque vemos que en muchos casos la escuela no está involucrada y cree que eso es ajeno, digamos, al proceso de formación. El segundo punto que discutimos tiene que ver con incidir en políticas públicas desde sociedad civil, ser más proactivos que reactivos en este sentido, trabajar con las múltiples partes interesadas en la construcción de estas políticas que puedan ser compartidas con toda la sociedad para recibir también sus comentarios, es decir, una construcción que sea participativa y donde todos puedan aportar. Y también vemos que es importante generar propuestas desde sociedad civil en temas de regulación para seguridad. El otro punto fue el de inversión, y no que los gobiernos deben invertir en estos temas de seguridad y no verlos como un gasto. Es importante y establecer la proporcionalidad en temas de seguridad y vigilancia en los países de América Latina y el Caribe para proteger el tema de libertad de expresión, asociación, etcétera. Dentro de las iniciativas que desde sociedad civil vemos que pueden ayudar, encontramos programas de protección en seguridad que se vienen dando, alfabetización digital desde los gobiernos y todos los sectores, como ya lo mencioné, dando mucha importancia en la educación básica, que estos programas sean sostenibles y puedan darse continuidad en el tiempo. También lo identificamos como relevante.
y finalmente el de sociedad civil y otros stakeholders, compartir experiencias y materiales de todos estos programas que se vienen desarrollando en seguridad digital. Gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, y finalmente, el último sector, y no por ello menos importante, sector gubernamental. Ale, nos dices que tienes voceros. Dos voceros. Nosotros bueno. tuvimos un grupo que fue como multi-stakeholder, porque no había muchos delegados de gobierno, así que nos juntamos con delegados de la sociedad civil también. Perfecto. Bueno, si quieren pasar aquí o... Si quieren el micrófono. Adelante. Buenos días, muchas gracias. El grupo ha podido sistematizar la propuesta y obviamente nos hemos rebasado las tres áreas sugeridas, tres áreas retos sugeridos en lo que hace a los desafíos de la seguridad. La hemos sistematizado y brevemente de la siguiente manera. De inicio hemos considerado que el tema de la seguridad, riesgos, vulnerabilidad e inseguridad tiene que afrontarla, es una responsabilidad y competencia estatal. En los niveles nacional, departamentales o municipales para el caso boliviano. Sintéticamente hemos generado los siguientes criterios. El Estado, el gobierno en estos niveles debe generar, identificar toda la problemática referida a las vulnerabilidades, riesgos e inseguridades. Hay que analizar la pertinencia en cada una de las áreas que la va a mencionar enseguida nuestra compañera. Por un primer punto. Un segundo punto, una vez precisadas estos riesgos, la inseguridad en las diferentes áreas socioeconómicas de nuestro país, de los países latinoamericanos, se debe generar con base en ello políticas públicas. Estas políticas públicas deben reflejar los requerimientos, estos riesgos y toda la problemática. Un tercer componente y secuencial sistemático tiene que ver con generar las medidas, normas, disposiciones legales, leyes que permitan encarar esta problemática. Un cuarto punto tiene que ver con desarrollar, formar especialistas. Hay que difundir, capacitar sobre las propuestas de solución sustentadas en las políticas señaladas anteriormente. Una vez hecha la difusión pormenorizada, la formación de especialistas, lo que tenemos que entrar es a una fase de implementación de las políticas, de las disposiciones, las leyes, porque además vamos a tener equipos de capacitación, de difusión en las diferentes instancias. Luego, a partir de ello, incorporar en, por ejemplo, sistemas educativos, en la currícula y en los programas educativos, tanto a nivel inicial, primaria, secundaria y niveles superiores. Finalmente, y de esta manera generar toda una cultura de seguridad, ¿cierto? Y de evitar, en su caso, sancionar todos los riesgos, las vulnerabilidades que existen en nuestro momento, en este momento. Inmediatamente paso a la segunda parte de nuestro análisis, que tiene que ver con las experiencias de otros países, casos, que la va a comentar inmediatamente. Hola, buenos días. Bueno, nosotros en el grupo identificamos ciertos ejemplos de marcos normativos y de campañas que se están implementando. En el caso de los marcos normativos, por ejemplo, en México y en Brasil, existen leyes específicas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, lo cual responsabiliza directamente a las empresas involucradas con estos datos en el momento en que ellos, por descuido o por desconocimiento, hagan conocer estos datos a otras empresas, ¿no? O algún otro sector. En Cuba, si bien no existe una ley que trabaje con estos datos, se está implementando una, y actualmente nos comentaban que existe una ley que tiene por objeto
evaluar el control de calidad de las empresas que participan en el comercio electrónico, ¿no? De plataformas del comercio electrónico, lo cual nos parece muy interesante. En cuanto a las campañas para proteger datos y promover la seguridad en Internet, en México, por ejemplo, existe la campaña de IFT, Soy Usuario, que trata de hacer conciencia a la población sobre la ciberseguridad y facilita o da herramientas para conocer enemigos en el Internet, para conocer, por ejemplo, cuando tienes un correo malicioso y en este caso, bueno, dar herramientas a la población para protegerse contra la seguridad, contra la inseguridad. En su caso, en Uruguay, existen dos campañas de las que nos comentaron, que se llama Tus datos valen y Seguro de te conectas, ¿no? Que son campañas que están dirigidas a niños y adolescentes para proteger la información, ¿no? que ellos proveen en el Internet. También esta plataforma se ha adaptado con una intención de incluir en el sistema financiero a todas las personas, y esta plataforma tiene por objeto dar conocimiento a personas mayores, porque normalmente sabemos que el mundo digital y que los nativos digitales son niños, pero bueno, esta campaña tiene por objeto que la gente mayor tenga conocimiento de cómo proteger sus datos en el sistema financiero electrónico y por lo tanto tenga más oportunidades para utilizar las herramientas del comercio electrónico, ¿no? Y el sistema financiero en general. Y bueno, pues estos son los ejemplos. Así es. Gracias. Finalmente, es que sujeto a las competencias y responsabilidades gubernamentales, estos gobiernos deben generar un ecosistema de seguridad en esta materia e implementarla. La implementación va a tener que ver seguramente con un área política gubernamental. No sabemos si va a ser Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Planificación. De todas maneras, está puesta a la mesa las responsabilidades y competencias que debe cumplir el gobierno. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos a pasar a la última fase de esta sesión. Ahora va a estar el micrófono abierto y les voy a compartir una pregunta para todos. En base a las presentaciones anteriores, ¿cómo creen ustedes que los sectores, los diferentes sectores, podrían trabajar en conjunto para afrontar los desafíos que nos han identificado utilizando las diferentes herramientas que están disponibles? Quien guste participar, por favor. También, pues bueno, para las preguntas remotas, si alguien quiere hacer alguna intervención. Adelante. Si gustan presentarse. Buenos días, soy Joseph Levental de Universidad Federal de Amazonas, de Manaus, Brasil. Estoy acá representando el sector privado, pero solo puedo representar a mí mismo en totalidad. Creo, no sé si todas las personas del grupo concordan con lo que voy a decir, pero bueno. Los seres del gobierno hablaron un poco sobre las responsabilidades del gobierno en analizar los riesgos, en propor medidas efectivas para solucionar los problemas. Pero yo pienso que la actuación del Estado no puede ser completa. Es bueno que el Estado analice en contra de los riesgos, pero al intentar solucionar muchos riesgos, muchas veces crea problemas peores. Entonces creo que una parcería público-privada es una cosa importante, una cosa relevante, pero en la tentativa de solucionar todos los problemas, la calidad de las soluciones es peor, no puede dar la atención debida a todas las áreas. Entonces, no sé si el sector gubernamental concorda que la actuación del Estado debe ser menor, no debe ser total, pero esa es mi intervención. Excelente, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Soy Ignacio Estrada, del ACTLD. Mi propuesta es bien concreta, digo. Nosotros desde el ACTLD, con socios como el ACNI, que ICANN y todos nuestros miembros, obviamente, tenemos una iniciativa que es la Nube Anycast. Básicamente lo que pretende este proyecto es darle mayor resiliencia al sistema del DNS en la región, y cualquier organización puede tener un nodo de esta nube. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en este momento es invitar a
quienes tengan infraestructura y estén interesados en tener un nodo de esta nube de NICAS, que tiene varios beneficios para sus organizaciones, que me vea por los pasillos, entre a lactld.org y puede sumarse. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Adelante. Hola, buenos días. Perdón, ando un poco agripada, no me dio la altura, pero sí me dio la gripa. Soy Ana Ibi, soy de México. Un poco retomando lo que hablamos de sociedad civil. A ver, sociedad civil también es academia. Yo soy académica, soy investigadora. Y yo les comentaba que una de las grandes ventajas que tenemos sector privado, sector técnico, sociedad civil, es que somos, en caso, transaccionales, trascendemos gobiernos. Nosotros ya tenemos un ecosistema o una gobernanza muchísimo más consolidada que los gobiernos que cada vez entran y que cada 3, 6 o 4 años tenemos que de nueva cuenta convencerlos de que estos temas son importantes. Necesitamos continuidad en todo lo que se haga, necesitamos el compromiso del gobierno de que haya continuidad con independencia de que cada 6 años o cada 4 años cambien, porque no podemos empezar de cero en materia de tecnología, mucho menos en materia de seguridad. Creo que no debemos olvidar que toda nuestra información fluye al igual por el ciberespacio, la información de las empresas, de los ciudadanos y de los gobiernos mismos. Entonces, creo que es muy importante, primero, la visión de que no es gasto, es inversión. Y segundo, que hay que dar continuidad, que los gobiernos nos garanticen que hay que dar continuidad. Y de nueva cuenta, unir esfuerzos los sectores que trascendemos gobierno, nosotros ya tenemos más experiencia y con esa experiencia llegar y ser más participativos con ellos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Ana Ibi. Eric, adelante. Hola, Eric Iriarte, de casi todos los sectores. Hace un par de días terminamos en Perú y se ha colocado el autógrafo de la Ley de Ciberdefensa y Ciberseguridad. Para construirla las mismas, el Parlamento convocó a 14 mesas de trabajo, sociedad civil, sector privado, un mecanismo multi-stakeholder. Finalmente se logró, además con una participación activa del gobierno peruano, de las Fuerzas Armadas, de las entidades de inteligencia, y se hizo no una ley estricta, sino una ley marco, con lo cual se le da flexibilidad para la generación de protocolos a las instituciones técnicas, en este caso el CERT Nacional, y del otro lado también a las instituciones de las Fuerzas Armadas por los temas de ciberdefensa. Lo que sí se incorporó como parte del diseño fue que tiene que haber un comité público-privado, multi-stakeholder para ser preciso, que debe velar por el tema de ciberseguridad dentro del Estado, con lo cual no solamente se le encarga al sector público, que si bien lleva la batuta, hace las normas, tiene el financiamiento, sino una participación mixta. Segundo, se reconoce de manera explícita a la comunidad técnica de Internet una capacidad especial para el tema de ciberseguridad, sobre todo en lo que se refiere a recursos críticos de Internet, y además se reconoce como tal a las instituciones públicas y privadas que llevan temas como DNS, como números IP, tanto a nivel nacional como regional. Lo tercero que hemos incorporado es un fondo de ciberseguridad. El Fondo de Ciberseguridad, que fue una idea además que viene desde la OEA, la idea de que puede haber aportes desde el sector privado, desde otras entidades, porque no necesariamente nuestros estados tienen fondos para todos y esto sirve de cooperación. Y una última idea es que toda la premisa de ciberseguridad se basa sobre el respeto de derechos humanos de manera irrestricta. Con lo cual corro un paso atrás. Todos los países de América Latina tienen legislación de protección de datos. No necesariamente se llaman ley de protección de datos. En algunas constituciones aparecen como ley de habeas data y en algunas constituciones aparecen como datos mecanizados o electrónicos personales, autodeterminación informativa también se denomina. Entonces, no es un problema de normas, es un problema de policies. ¿Y quiénes tienen que hacer las policies? Los estados. Y una idea final con lo cual concluyo. Acordémonos que estamos en América Latina, donde la misma familia tiene una persona en el sector privado, una en el gobierno, otra en la sociedad civil y otra en la academia. No somos puros de ningún sector. No es que toda la vida somos académicos, toda la vida somos privados, toda la vida somos gobierno. De hecho, van cambiando además con los cambios de gobierno, la oposición. Eso significa que en estas dinámicas tenemos que crear colectivamente mínimos regulatorios. No es factible hacer leyes macro totales. Sin eso, vamos a estar en problemas tratando de reinventar la pólvora. Y bueno, les cuento el caso de Perú, que acabamos de terminar hace apenas 2 días. Muchas gracias, Eric. Adelante, por favor. Buenos días. Soy Luis Rejas, de Sociedad Civil Bolivia. Últimamente estoy trabajando mucho en los ámbitos de inclusión y alfabetización digital.
Y tengo una propuesta para las empresas que se dedican, que tienen actividades económicas en Internet, ¿no? Parece ser, yo lo que por lo que observo, al menos en el caso boliviano, es que todas las empresas, estoy hablando ahora mismo, se me ocurren, por ejemplo, banca, las mismas telefónicas y comercio electrónico, parece que asumimos que los consumidores ya sabemos todos cómo utilizar sus herramientas, cosa que no es correcta. Entonces, una de las cosas que nos falta mucho es el concepto de la seguridad digital, precisamente, ¿no? Criterios para que poder utilizar estas herramientas de manera segura y seleccionar, ver en qué sitio nos estamos metiendo y poder utilizarlos adecuadamente. En esto me parece a mí que tienen una responsabilidad muy grande las propias empresas, que a costa de sus partidas de publicidad podrían hacer campañas de alfabetización digital, de información, solamente en sus campos. Podrían limitarse solamente a sus herramientas, pero informándole al usuario de por qué se hacen las formas y de qué manera es seguro y por qué deberían seleccionar su producto y no otro en comparativa, ¿no? Es una forma de hacer publicidad y al mismo tiempo enseñar a la gente a tener criterio. Al mismo tiempo, con la sociedad civil, hay mucha gente que estamos trabajando en esto, podrían conseguir sinergia y ayuda, no todo iba a ser esfuerzo por parte de ellos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Siguiente, por favor. Buenos días. Como decía el compañero, no somos ninguno de nosotros puros, venimos de diversos sectores. Soy director de AISO Capítulo Bolivia, Max Morales. Mi sugerencia concreta es, a través de ver en las diversas mesas, por ejemplo, un alto nivel en la parte técnica, de lo cual nos felicitamos, se ha avanzado mucho en la normativa técnica y las sugerencias también han sido excelentes. Creo que hay una, diríamos, insuficiencia que hay que tratarla, el tema educativo, el tema de socialización. Por eso es que hay múltiples stakeholders, porque cada uno tiene su propia capillita, ¿no es cierto? Y es bueno y es malo a la vez. Es bueno en el sentido de que puedan desarrollar diversas ideas, diversas perspectivas, pero es malo en el sentido de que no nos estamos integrando para poder facilitar, aunar esas capacidades. ¿Y eso cómo tiene que ver? Una cosa concreta. Primero, a nivel del Estado, había sugerido en la mesa que deberíamos tener incidencia en política. Bien lo dijo un compañero, dijo, la ley y la política no necesariamente van a ser lo mismo, pero por más que una ley sea muy buena, ¿no? Porque dicen la ley no es buena ni mala en sí misma. Entonces el tema está en su aplicación, y en la aplicación está en la socialización y en la educación. Entonces, ¿y en la educación cómo? Como es tan dinámica, es necesario incluir la educación de esta temática desde la currícula, en la currícula, incluida la currícula de la educación superior, porque tenemos técnicos de diversas áreas, no siempre todos somos del área de sistemas, informática, electrónica, eléctrica, etcétera, sino habemos profesionales y el mundo de hoy es diverso. Entonces, la idea es que podamos, ¿no es cierto?, incidir en que tengamos este tipo de educación, este tipo de socialización de las cosas que desarrollamos en la currícula, incluida la educación básica y la educación superior. Gracias. Muchas gracias por tu propuesta, Max. Julián. Muchas gracias. Julián Casas Buenas, de Colnodo, Colombia, Sociedad Civil. Quería aprovechar brevemente para resaltar la importancia que tiene el abordaje de la seguridad digital desde diversos sectores. Y en ese sentido, desde Colombia, en Colnodo, trabajamos con otros aliados de la red APC, como Derechos Digitales, como Equality en Canadá, en la implementación de la Escuela de Seguridad Digital en Colombia, que busca darle a organizaciones de sociedad civil, especialmente mecanismos para la protección de sus datos, la información y auditorías en seguridad digital. Pero este es un proceso, digamos, que ha tomado más de 2 años y en el cual
Han participado múltiples organizaciones que nos han apoyado también, como Open Society Foundations, Internews y otras, en donde ha sido muy importante, digamos, esa colaboración. Lo discutíamos ahorita también en el grupo de sociedad civil, en donde intentamos recopilar una serie de materiales, documentos, y con base en eso, pues, fortalecer la Escuela de Seguridad Digital, que actualmente trabaja mucho con líderes sociales en Colombia, que están bajo serias amenazas y que los estamos apoyando en todo el tema de la protección de su información. Yo he dejado un folleto de la escuela en la mesa de registro para los que quieran de pronto conocer un poco sobre la iniciativa y ver cómo podemos fortalecer este tipo de servicios para la sociedad civil. Igualmente creamos un kit de seguridad digital, que es un inspirado en el kit de seguridad digital de derechos digitales en Chile, en donde lo hemos ido, digamos, complementando y que ha sido un factor muy importante para abordar en primera instancia con las personas el tema de seguridad digital para que de esta manera sea un tema más fácil de abordar. Gracias. Excelente, muchas gracias, Julián. Karina, y después vamos a pasar con Diego para las intervenciones remotas. Bueno, buenos días. Buenos días. He estado siguiendo por el streaming. Bueno, quería hacer un comentario en general un poco del diagnóstico que yo percibo como boliviana. También soy docente de Derecho Informático y muchas veces mi lectura es más académica. Es la segunda vez que participo en un foro de gobernanza en Internet y la verdad me ha llamado muchísimo la atención la gran cantidad de sociedad civil que hay en otros países. En el caso nuestro, recién está emergiendo muchas muchas fundaciones y asociaciones que están persiguiendo los temas de los defendiendo los derechos digitales. Yo creo que Bolivia ya hace muchos años, desde el año 2002, que tiene una agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia. En el año 2015 se crea la AGETIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, ya ha creado un marco normativo. Efectivamente, ahorita el tema que está en boga es el tema de la protección de datos personales, pero ya lo hemos tratado en diferentes reuniones paralelas que se ha tenido con especialistas de la sociedad civil y abogados, que bueno, este anteproyecto será tratado yo creo que entre a fines de año o el próximo año. Pero yo veo a veces que existe normativa, se habla mucho del marco legal en muchas cosas, pero como que no hay a veces una conjunción o una... que se haga masivo, ¿no? Por ejemplo, salió la certificación digital, la ley salió el 2011, el decreto el 2013 y la CIP se constituye en el 2016. Aparte ya estábamos un poco rezagados en cuanto a la aprobación de la normativa, tardamos todavía en consolidarnos. Y a día de hoy, digamos, no es una cuestión de la firma digital que es de uso común, ¿no? Entonces yo pienso que en el caso del Estado, hacer un poco más de socialización con la ciudadanía acerca de las ventajas. Tal vez ve la posibilidad también de bajar el coste, por ejemplo, de un certificado digital de una persona jurídica, ¿no? Desde el punto de vista de elaboración de los proyectos de ley, efectivamente la AGETIC ha estado socializando a través de mesas de trabajo, lineamientos para aplicar ya sea en temas de seguridad, en datos abiertos, en software libre. Pero también sería bueno convocar un poco también a la academia, ¿no? O sea, tal vez no hay muchos abogados en relación al derecho informático, pero y también por otro lado convocar a la sociedad civil, ¿no? No solamente cerrarse. Yo a ratos tengo una sensación que es como que el gobierno te llama para cumplir, pero realmente no toma en consideración las observaciones que uno hace, ¿no? Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Karina. Vamos con Diego Canavarro, que nos va a compartir las participaciones remotas. Bueno, buen día a todas y todos. Tenemos dos preguntas, dos intervenciones en la participación remota. ¿Sí? La primera es de Nicolás, del Youth IGF Uruguay. Pregunta, respecto a la seguridad, a ciberseguridad, ¿cómo se podrían crear regulaciones y políticas públicas ante conflictos de intereses, por ejemplo, privacidad versus vigilancia? Tal vez, a través de mayor educación y compromisos de inclusión, se podría concientizar al usuario y a la vez incentivarlos para el debate. Noris Piñata, Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Pregunta, ¿cuál es la estrategia del sector gubernamental para incluir a los otros actores para trabajar este tema de ciberseguridad? ¿Cómo incluyen
a los usuarios. Es esto por el momento. Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si alguien del sector gobierno quisiera responder al menos esta última pregunta. Sí, adelante. Aquí está el micrófono. Como acabamos de verificar y en la mesa gubernamental se ha identificado, es que hay muchas deficiencias gubernamentales. De todas maneras, creo que la dinámica ha sido muy pertinente, hemos generado una serie de áreas, es tiempo que en la propuesta, si está por ahí Roberto, en la propuesta se pueda integrar los aportes de las diferentes mesas. Una de las preguntas estaba vinculada al hecho de integrar todas las áreas, no solamente el gobierno, dado que requerimos de criterios técnicos, de la persistente y permanente demanda de la sociedad civil, que recuerda además a los gobiernos de sus responsabilidades, y en este caso, ¿cierto?, los programas, las políticas en relación a la seguridad. También hemos tenido una pregunta en relación a la continuidad. Lamentablemente, sí, en muchos de los estados hay cambios de gobierno y resulta que no necesariamente un gobierno va a darle continuidad a las políticas o la implementación o ejecución de leyes, de normas. Estamos la sociedad civil para hacer la memoria estatal, institucional, para que los gobiernos a nivel nacional, departamental o municipal cumplan sus roles, su responsabilidad. En su caso, en las propuestas que estamos planteando, se pueda incorporar un capítulo que por incumplimiento se generen responsabilidades. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna otra participación? ¿No? Ah, por aquí viene Alejandra. Listo. Hola, buenos días, gracias. Bueno, no sé si voy a responder exactamente a la pregunta que hubo, y además hubo una pregunta desde Uruguay. Yo creo que hablo como por el gobierno de Uruguay, porque sería muy atrevida si hablara por todos los gobiernos de la región o del mundo. Para el gobierno de Uruguay siempre este tema de la seguridad y de la privacidad siempre son como los dos platos de la balanza y hay que equilibrar muy bien estas dos dimensiones. El gobierno de Uruguay se preocupa por estas cosas. Por ejemplo, en Uruguay hay una ley de protección de datos que en la última rendición de cuentas en la última rendición de cuentas mandamos algunos artículos para adecuar nuestra ley de protección de datos al GDPR. Entonces, en este sentido, estamos bastante actualizados. Hay una unidad de protección de datos que trabaja todo el tema de protección de datos muy profesionalmente. También tenemos el CERT, el Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos, que también está en la órbita de AGESIC y que trabaja codo a codo, diría yo, con el resto de los sectores. Acá hay varios miembros de la comunidad técnica que tienen intercambios muy fluidos con el CERT, también con el sector, privado. Trabajamos mucho, por ejemplo, con el sector financiero. Ahora también hay como el Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos se une a algunas entidades privadas para tener un centro de respuestas a cualquier incidente de ciberseguridad las 24 horas del día, 24/7, y es un trabajo de complementariedad que viene funcionando bastante bien y es muy novedoso en la región. No sé si respondí con estas cosas a algunas preguntas. Sí, me parece que sí.
La pregunta había sido cómo podrían integrar los otros sectores desde el sector gobierno. Bueno, por ejemplo, nosotros ahora acá hay mucha gente de Internet Society, firmamos el gobierno de Uruguay, AGESIC en particular, firmó un convenio, un memorándum de entendimiento con AISOC para trabajar en seguridad de la información para Internet de las Cosas, y eso es un proceso de diálogo multi-stakeholder. Acabamos de empezar, acá veo a Israel, a Diego, con los cuales estamos trabajando, y es un proceso de conversación muy fácil en Uruguay, integrando actores. Como dije, el CERT también trabaja con el sector privado y con la comunidad técnica. Quizá trabaja un poco menos con la sociedad civil. En este proceso de seguridad de la información para IoT también está integrada la sociedad civil. El propio consejo de AGESIC, el consejo directivo honorario de AGESIC, es un consejo multi-stakeholder donde está la academia, las empresas y el gobierno. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, creo que nos queda tiempo para una última participación. No sé si alguien quiere pasar. Adelante, por favor. Diego, ¿tenemos alguna otra participación remota? ¿No? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Flavia, yo soy de Brasil, soy abogada y estoy acá pelo programa Youth de Nick Berry. Voy a hablar en portugués. Adelante. Yo quería medio que mostrar una forma también que existe en Brasil de unir todas estas áreas, sector privado, gobierno y sociedad civil de la Internet. En fin, es una organización que trabaja con el sector privado, público, gobierno, hace un convenio. Entonces, sobre el problema que José habló, yo creo que podría ser resolvida por medio de esta cooperación. Y solamente existe un guía de Internet segura que es en el Brasil entero, es hecho, en todo el mundo es hecho, y lo identifiqué. Yo estaba en la parte del gobierno, pero yo no soy del gobierno, pero en fin. Entonces nosotros identificamos que Cuba también conmemora el Día de la Internet Segura. Y en fin, hay una práctica que puede ser hecha en otros países. Existen concentraciones en escuelas, en sectores privados y universidades. Entonces, es un ejemplo de cómo cooperar para un mismo fin. Gracias. Adelante. Y ya después de esto ya cerramos. Bueno, muchas gracias por la respuesta parcial para mí, creo, una parte para mí, pero como pueden pensar, es un poco escéptico la participación estatal en muchos, muchos sectores, en intentar resolver todos los problemas. Ya por un poco sobre... Es lo que acaban de compartirnos aquí, en el sentido de la sesión, pues creo que todas estas ideas de cómo integrar la participación multisectorial es una de las claves, ¿no? Hemos escuchado varios ejemplos, varias ideas sobre cómo se puede hacer, hemos escuchado opiniones sobre cómo percibimos el resultado y el trabajo actual
de esa interacción, pero creo que al final está muy claro que ninguno de los sectores solo puede sacar adelante temas como la seguridad, y pues bueno, es esencial incluso para temas técnicos como la estabilidad de Internet, la seguridad de Internet, pues esta colaboración entre sectores. Entonces, antes de terminar, les voy a dejar un comercial. En la siguiente sesión vamos a profundizar todavía más en el tema de seguridad. Creo que vamos a llegar a temas todavía más cercanos y más palpables a nosotros. Entonces los invito a que se queden con nosotros después del receso. Vamos a pedirle que se ponga de pie y lo vamos a aplaudir. Muchísimas gracias a nuestro moderador. Agradecemos a ustedes también por tener esa participación activa durante esta primera parte de la mañana. Vamos a disfrutar del coffee break y los esperamos en horario puntual a las 11 de la mañana con 30 minutos nuevamente en esta sala.